Hola, nueva cuenta a todos. Mi nombre es Mario Ruiz y vamos a continuar con la creación de un reporte sencillo y desplegando ya el contenido de un query. Bueno, pues para ello vamos a la base de datos. Vamos a conectarnos SQL plus diagonal no log. Y de aquí vamos a darle connect. Ah, recuerdo que tengo instalada la base de datos de Express Edition y tengo desbloqueado el esquema de recursos humanos. En este caso con el usuario HR le voy a dar un describe, una tabla que se llama employees. Okay, vamos a ver qué trae. Bien, pues aquí ya podemos ir viendo pues cuál podría ser ¿cómo se puede decir? La arquitectura, la estructura que tendría nuestro query. Entonces, para ello vamos a llevarnos esto para acá. Les recuerdo que aquí tengo acá más fácil para hacerlo. Lo podemos hacer con el ambiente gráfico, con los controles, pero les digo que como es una utilidad que de repente toma mucha memoria, pues de repente se pierden los cambios o de repente no respeta lo que las indicaciones que le vamos haciendo al IDE. Aquí en la parte donde dice Query String Language y SQL y abajo what, igual donde dice Query String, aquí aparece un apartado entre corchetes, si no me recuerdo, cData, y aquí es donde vamos a escribir nuestro query. En este caso vamos a dar select y vamos a hacer esto más chiquito. Vamos a poner esto acá para que vean cómo quedaría esto. Aunque entonces le voy a dar select employee ID, que es employee ID. Le doy coma, vamos a ponerle first name, coma, last name, coma, email, phone number, hire day, job ID, job ID, salary. Uy, 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 aquí me estoy equivocando. Acá tenemos que dice commission. Commission. PST. Y manager bajo ID. Guión bajo department ID. Ah, este también es department ID. Department ID. Okay, from nuestra tabla que se llama employees. From employees. Okay. Va sin punto y coma para dejarlo así. Como notarán, si lo voy a dar guardar, pero aquí el texto se puso en negro, color negro. Eso significa que son modificaciones. Las modificaciones las distinguen porque el código de XML se pinta de negro. Entonces le doy guardar. Ok, entonces ahora la idea es agregarlo aquí, ¿no? Agregar aquí las columnas que hemos agregado y que en la parte del detail se despliegue la información que trae el query. Ah, entonces vamos a crear los campos, porque por ejemplo aquí nada más tengo un campo que se llama 1, pero acabo de agregar más campos. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Entonces vamos a pegar 10, ¿no? Son 2, 3, 4, 5. Ok, entonces copiamos estos para que sean 10. Correcto. Y pues nada más habría que cambiar el tipo de dato y pues cambiar el nombre de los registros.
Voy a hacerlo. Voy a soltar un momento el micrófono. Bueno, como pueden ver aquí ya se ve más concretamente desplegado, pues cuál es cómo están orga estoy organizando los campos. Voy a borrar este. Este es el apartado para elegir un agrupamiento, pero no creo que me faltó, entonces me estaría faltando este. Entonces, no. Oh, no, no, sí está bien. Entonces, así se crean los campos en la parte del código. Por ejemplo, en este apartado que aquí tenemos el tipo de dato, yo ahorita lo voy a dar guardar. Vamos a dar guardar para que vean viendo cómo se utilizan la parte, ¿no? Por ejemplo, aquí en las fields ya aparecen todos los campos. De hecho, aquí también lo pude haber hecho aquí de create field por si quiero agregar ahorita. Bueno, ahorita hacemos un ejemplo o más adelante hacemos unos ejemplos. Yo en mi recomendación de crear las cosas aquí con el árbol, aquí en el árbol todo podemos dar crear, en los parámetros crear parámetro, en las variables crear variable y así con todos, ¿no? Por ejemplo, en la parte de las bandas, pues podemos agregar más bandas. O también lo podemos hacer directamente en el código. A mí me gusta más hacerlo en el código, pues porque, no sé, a la hora de los problemas es más fácil identificar. Las transformaciones o las mutaciones que va teniendo nuestro código si tú vas haciendo el código, que si tú lo haces directamente con los wizards, pues si de repente si te topas con un problema, pues no vas a saber bien qué pasó, y menos si no eres muy no tienes mucha expertise en utilizando la herramienta. Bueno, vamos a agarrar aquí el first name y de este lado, del lado derecho, me aparece el tipo de dato. Tipo de dato, por ser nombre, lo más lógico es que sea de tipo string. Estas cuentas son tipos de datos en Java, bueno, de Java. Entonces aquí igual para last name. String. Okay. El email también. Y es que si se dieron cuenta, yo agarré un código de un bit decimal y lo copié y así lo hice para todos. El hard day, puede ser date o también puede ser string. Si ahorita nos causa error, lo modificamos. Este ha de ser un integer. Ok, podemos dejar como bitdecimal o string, pero lo voy a poner un integer. Este igual también lo voy a poner integer, commission. Igual a lo mejor es entero. Los ID igual puede que sean enteros. Integer. Y este igual puede que sea entero. Ok. Vamos a cambiarle el título. Y vamos a ponerle Report Employees. Entonces vamos a cambiarle Report. Report. Espacio. Employee. Employees, oh, puede ser. Me agarró al revés. Employees.
Ah, dejamos esto como está. Aquí hay unos campos que ya no existen. Bueno, no deberían de existir. Están en las bandas, pero como tal, en nuestro set de objetos, otra cosa también importante aquí. En la parte de los iconos azules de acá abajo son las bandas y la parte de acá arriba de las... de estos son los componentes que podemos traer hacia las bandas. Y por ejemplo, nuestro detail tiene ahorita dos elementos, que es el column footer y el content footer, que no existen ya como tal como elementos para ser arrastrados, por lo cual los voy a borrar. Importante que guarden cambios, esto no guarda solo. Y creo que sí, uno de los aprendizajes más duros que he tenido al utilizar el Jasper, ya sea en Jasper Reports, en iReports Design, es que tienes que guardar tienes que guardar tus cambios, si no se pierde todo. Y bueno, entonces lo dejamos así y ahora sí tenemos para arrastrar las columnas para poderlas acomodar a nuestro gusto. El column header me faltó eliminarlo. Ahora sí. Entonces primero vamos a poder acomodar aquí el manager item. Vamos a poner los datos nada más del empleado. Que sería blog job, poner este de job ID. Aquí podemos, en tanto en las bandas de column header y column footer y summary, podemos hacer cálculos. En este caso, pues no necesitamos hacer ningún cálculo, nada más queremos que lo ponga en el detalle. Entonces vamos a ponerlo en el detalle. Y en automático, acá arriba ya me aparece su column header footer. Ahorita los acomodamos bien. Ponemos el primer nombre. Aquí me está poniendo todos uno. Es por la creación, como los hice. Pero bueno, ahorita los acomodamos. Eso ha de estar porque aquí tendría que haberlo reemplazado. Entonces vamos a reemplazarlo rápidamente. Vamos a borrar este. Vamos a borrar este. Vamos a borrar este. Y entonces me regreso aquí. Vamos a poner el first name. Voy a soltar tantito el micrófono de la cuenta. Que igual lo puedo hacer desde acá. Vamos a ver. Déjenme ver si me deja hacerlo. No, que ya no me deja hacerlo. Voy a hacerlo desde acá. Les explico rápidamente qué pasó aquí. La estructura aquí en el código lo que hace es que el campo le estamos diciendo que se llama first name de una clase tipo class string, o sea, sé que va a traer una cadena. El propio name, o sea, aquí es field label, y o sea, el tipo de componente. Y el value es last name. ¿Cuál es la relación? A que si aquí dice first name, entonces dentro de nuestro query tiene que haber algo que se llame first name. De lo contrario, porque aquí este campo se llama first name, pero va a tener el valor, el contenido que va a mostrar es la columna first name. En este caso, si no existe first name acá, va a tronar. Ok, eso es en tiempo de ejecución, hasta el momento no lo hemos ejecutado. Pero bueno, ya como me di cuenta, pues al momento de que lo arrastro. En los videos pasados hicimos uno que le puso al query de por default, puso un select uno from dual y pues marcaba eso, como agarré el contenido y nada más lo copié, pues se copió el uno para todos. Ok, entonces aquí ya aparece bien.
Vamos a poner entonces los datos. Vamos a hacer uno, algo rapidísimo. Es un reporte. Okay, hard day phone number. Los podríamos estar acomodando de distinta forma, pero bueno, ahorita vamos a hacer un listado. En esta parte de aquí, nada más para contabilizar, nada más para que vean en esa parte, la job ID, lo voy a poner aquí, summaries. Y aquí lo voy a hacer un count, que me cuente cuántos empleados hay. Debido, bueno, por medio de su del job ID de employees que se encuentra, ¿no? Entonces vamos a poner job, no, no, vamos a poner totals. So, así, entonces ya vamos a ver, aquí le doy forma. Ok. Ah, igual otra cosa que no comenté fue que podríamos eliminar las bandas que no necesitemos. Ok, entonces vamos, por ejemplo, podemos agarrar varios elementos a la vez y darles forma. De esta manera. O igual lo podemos hacer acá con el heads, que ahorita tiene 30, vamos a decirle que sea de 13. Y ya en automático, pues toman un tamaño más pequeño, ¿no? Bien, aquí vamos a acomodarlo. Voy a incrementar el tamaño. Y aquí ya lo vamos a cuadrar. Otra cosa que también recomendación es que siempre que hagan un reporte, pues presten atención a cuadrarlo, ¿no? A que cuadre, que quede bien cuadrado. Para hecho, para ello el template del espacio de trabajo viene pues ya con estas líneas para que nos podamos utilizarlos de referencia. Recuerden que le doy dos clics a la línea de inferior y se acopla al tamaño. Si lo dejo así con este espacio, por ejemplo, en la parte de los de donde se va a desplegar la información, estas son las columnas, los encabezados. Pero si en la parte de abajo del detalle donde se va a desplegar la información, que es esta, dejo estos cuadros tan anchos, cuando se genere el reporte, los registros van a salir con ese espacio de separación. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a probarlo. También otra, uno de los errores más usuales es hacer todo el reporte y probarlo hasta el final. Lo ideal sería que le muevan y le vayan vayan haciendo la modificación necesaria. Aquí tenemos un error, nos dice que Java ID, class Java Integer, nos dice que no puede ser de ese tipo. Entonces, vamos a Java ID. Vamos a pasarnos para acá. Entonces, JVD, entonces me dice que no puede ser integer. Entonces, vamos a ponerlos en string. Guardo y vuelvo a compilar. Ok, entonces resultó que era algo de referente a string. Ya les decía, aquí ya se ejecuta el reporte. Aquí ya hay espacios bastante separados. No se dan cuenta cómo les digo que si dejamos ese espacio. ¿Cuántos salieron? Aquí el número de hojas, 11, la fecha y el total. El total nada más aparece hasta el final. Si se dan cuenta, en todas las hojas, ahí está. Tu, 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 tu. Y hasta el final aparece el total, 107. Aquí esto lo podemos hacer más, lo que les decía hace un rato, ¿no? Que dependiendo del tamaño, el espacio que dejemos aquí, más que nada esto de aquí, vamos a agarrar todas. Y le voy a decir que de un espacio de 13 de alto. Ya se fue a 13. Ahora hacia acá.
Y ahora esto vamos a hacer que se vea más, porque quedó muy chiquito. Entonces con grita así, así. Ok. Entonces guardo los cambios y ejecuto. Ok, aquí ya se ve más decente. Aún así, todavía siento que esta fecha hay que echarla un poquito más para acá, para que quede un poco más alineado con la información que se está desplegando. Guardar. De igual forma, podríamos saber aquí incluido nada más para darle formato. Tenemos aquí nuestras líneas. Por ejemplo, aquí yo puedo poner una línea. Así. Para que haya separación y se vea más. Tenga más ¿cómo decirlo? Más. Se vea más presentable, ¿no? Está. Ahora sí, si se dan cuenta, aquí le hace falta, no sé, un espacio para llegar. Aquí en vez de 69 le voy a dar 70. Y vamos a ver si ya con ese llega. Uy, no, vamos a darle, vamos a agarrar otra vez. Agarro otra vez la línea y le doy 72. A ver si ya con eso llega. Ahí está, ya llegó. Ahora lo que voy a hacer es agarrar acá. Vamos a agarrar la línea. Ahí está. Y vamos a subirla. Así es correcto. Igual a esta línea la podemos agarrar. Nos podemos ir aquí a sus propiedades y ver qué cosas nos podemos hacer con ella, ¿no? Bueno, vamos a ejecutarlo. Y aquí ya se encuentra una separación, ¿no? Tenemos septiembre. Ah, septiembre, parece septiembre en mi reporte. Mitad español, mitad inglés. Por ejemplo, del page. Vamos a ponerlo. Bueno, en la parte del page, nada más para que tenerlo aquí como parte de lo que veamos. Le di dos clics aquí donde dice page. Espera que tome. Dándole dos partes a donde hay partes de texto modificables, se abre este entorno que es el Expression Editor. Aquí podemos hacer Java, Groovy, más que nada Groovy. Después vemos un video de Groovy y podemos editar literales, ¿no? Aquí podemos poner hoja. Así, ¿no? Hoja. Nada más así, muy simple. Y aquí ya podemos cambiar también esta parte de acá. No sé, se me ocurre así, ¿no? Y vamos a hacer previo. Para que vean cómo se ve. Ok. Total 107. Perfecto. Ok, entonces en la siguiente clase pues vamos a ver la parte de los subreportes. Vamos a meter subreportes. A este reporte vamos a meterle otra banda y vamos a hacer un subreporte para que vean cómo podemos unir varios cuerpos de reportes o podemos crear un por separado crear nuestra plantilla de encabezado, nuestra plantilla de resumen donde podemos hacer cuentas, como por ejemplo este que es el total, a otra cosa que también, ya que estamos aquí, también sería bueno identificar para que vean qué haces. Voy a poner el hard date, no, otras ID en la de summary.
Ah, no. Como ya lo cambié, ya no es. Déjeme ver cuál es. Dije como numérico. El número, ¿no? No, número, no, comisión. Comisiones enteras. Vamos a ver si puedo hacer algo con la comisión. Aquí está. Me aparece, entonces le decía, contar cuántos son, sumar, promedio, el mínimo, el mayor, la desviación estándar, la varianza y otras que tenemos aquí. Eso podemos hacer. En este caso yo utilicé un count. ¿Okay? Les recuerdo que podemos ver el. Ah, bueno, nosotros hicimos modificaciones en el ambiente gráfico y se ven reflejadas aquí. En el código, igual podemos guardar nuestro reporte como PDF. Tenemos otras opciones, pero te lo voy a guardar como PDF. No. A ver, como PDF, vamos a ponerle 3. Que vean el resultado. Ok, vamos a ver el PDF. Ok, y ya se encuentra el reporte. Está. Bueno, entonces los veo en el próximo video.